Bueno, básicamente fue por mi madre. Yo en realidad no le veía nada a este deporte, pero en cuanto me apunté, pues me empezó a gustar y le vi futuro y empecé a hacer cositas y a hacer campeonatos y me acabo enganchando. Yo cuando era pequeña, antes de andar, ya estaba viendo las clases de cómo entrenaban gente más grande que yo, me fui fijando y fui entrenando. Me gustó mucho y seguí. Bueno, empecé desde chiquitita haciendo campeonatos de Cataluña y en mi primer campeonato de Cataluña quedé subcampeona y ya empecé a ir a campeonatos nacionales y ahora 3 años fui a un campeonato del mundo y quedé tercera y ahora 2 añitos conseguí el bronce también en el campeonato de Europa y tengo otro bronce en una liga mundial. Yo he competido en campeonatos de Cataluña y campeonatos de España. Todavía no puedo hacer de Europa y del mundo porque soy muy pequeña. Mi primer campeonato, que fue el de Kius, quedé primera. Y después fue el de Cataluña y me llevaron al de España. En el de Cataluña quedé primera también y en el de España quedé tercera. Visibilidad está empezando a tener ahora un poquito más, gracias a que hemos tenido esa oportunidad de vernos en las Olimpiadas, pero ahora nos han vuelto a quitar, entonces es como que nos han cortado de raíz esa visibilidad que nos estaban dando y yo espero que dentro de unos años nos vuelvan a meter en el proyecto de las Olimpiadas para que siga habiendo esa visibilidad de este deporte. El karate, para mí lo más importante son los compañeros, cómo nos relacionamos entre nosotros. Sin compañeros no habría karate, tú sola no puedes hacerlo. Y claro, porque una persona te gane no tiene que ser tu rival, podéis ser amigos igualmente y pues eso. Es un deporte que es totalmente igualitario porque, por ejemplo, en combate, que es la modalidad que yo practico, en los combates tiene el mismo periodo de duración, todas son las mismas reglas y, por ejemplo, este año han aplicado la nueva normativa de que en campeonatos de equipo las chicas antes eran equipos de 3 y una reserva y ahora, por ejemplo, este año es como los chicos, que son equipos de 6 y un reserva. Hay 2 modalidades, que es combate y katas. ¿Sí? Que katas es más todas las aplicaciones de las técnicas con un orden determinado y combate es más como las técnicas aplicadas a un adversario. Yo, mi principal objetivo desde muy pequeñita es querer ser campeona del mundo. Es difícil, sí, pero yo creo que entrenando y esforzándote creo que los puedes conseguir. Bueno, a nivel personal, seguir consiguiendo los objetivos que yo tengo marcados de campeonatos y conseguir pues,
todas esas citas que yo tengo planificadas y a nivel de equipo pues seguir tal y como estamos aquí todas juntas y ese es el camino.